Los huéspedes del hotel Four Points by Sheraton en la ciudad de Cali son en un alto porcentaje extranjeros, norteamericanos especialmente, pero también de otros países europeos y de América Latina, que buscan aquí el confort del mundo moderno de la hotelería y la buena mesa. De todo eso vamos a informarles, si nos acompañan, por favor, al interior de este moderno hotel caleño. Ocho años está cumpliendo el hotel Four Points by Sheraton aquí en la ciudad de Cali, y estamos con don José Luis Valdiri, que es el hombre, el ejecutivo, el que manda, el que ordena, el que se mete en la cocina y se mete en las habitaciones y en los pasillos y recorre, porque es su casa, ¿no? Sí, sí, es mi casa aquí en Cali. Desde hace un año estoy aquí viviendo en Cali, muy contento, y con esta excelente marca. Sí, sí. En esta ciudad, haciendo hotelería y dando servicio, que es la pasión que tenemos los hoteleros. Claro, claro, claro. ¿Dónde está el mayor énfasis del hotel de cara a sus clientes, uh-huh, a sus huéspedes? Nosotros nos caracterizamos por ser un hotel de servicio personalizado, uh-huh, donde tenemos un nivel de recordación hacia nuestro huésped bastante grande. Estamos pendientes de los detalles que le gustan, cómo le gusta la habitación, cómo le gusta el desayuno. Cada vez que viene lo sorprendemos con que nos acordamos de ese pequeño detalle y se lo damos, sorprendiéndolo y haciéndolo vivir experiencias memorables, que es nuestro lema. Antiguamente, ni tan antiguamente, hace 10 años tal vez menos, estaban por un lado los restaurantes y por otro lado los hoteles, y no competían entre sí, no había, las fronteras estaban claras. El hotel sí tenía su gastronomía, pero no competía ni quería competir con los restaurantes 5 estrellas o algo así. Pero hoy en día eso ha cambiado también, ¿verdad? Sí, sí, eso hoy en día es. Hoy en día el hotel no solamente es hotel habitaciones, es alimentos y bebidas, es oferta gastronómica hacia la ciudad, aunque en Colombia estamos todavía un poquito renuentes, uh-huh, el público le da miedo entrar a los hoteles, al restaurante, los hoteles, porque todavía hay público que piensa que el restaurante es solamente para los huéspedes, o la marca dice, no, ese restaurante es muy costoso, y resulta que los restaurantes de los hoteles están diseñados precisamente para que la gente también disfrute. El hotel, claro, es parte, el hotel no es un ente aparte en la ciudad, es parte de la ciudad y hace parte de la misma, y debe ser disfrutada no por extranjeros o personas aparte de la ciudad, sino también por, claro, los citadinos. Sí, señor. Bueno, ¿cómo funciona ese aspecto de la gastronomía en el hotel que estamos aquí disfrutando? Nosotros a través de la cadena de GHL, que es la cadena operadora, lo que hemos tratado de hacer con la marca Four Points es tener una unidad en restaurantes. Entonces, en este momento estamos aquí en el restaurante Cooks, que es uno de los restaurantes del hotel. Este mismo restaurante lo tenemos en Medellín, en el Four Points de Medellín también hay un Cooks. En el Sheraton de Bogotá también hay un Cooks, donde tratamos de tener la unidad como de marca de restaurante a través de la marca Sheraton. Claro. Y es un poquito darle esa identidad de cadena de restaurante también, para que la gente encuentre este producto en diferentes ciudades. ¿Podríamos decir que la carta vale para Medellín, Cali, Bogotá, allá donde? Sí, sí, con algunas diferencias, pero básicamente el tipo de restaurante, sí, es el mismo. ¿Y cómo se confecciona esa carta? ¿Qué alimentos y qué platos y qué especialidades o novedades gastronómicas llegan ahí a esa carta? Bueno, Cooks es un restaurante que se ha caracterizado por tener algún tipo de fusión de comida, trayendo ingredientes autóctonos de la región. En el caso de Cali, pues tenemos ingredientes autóctonos del valle metidos en recetas internacionales. Entonces tenemos platos con chontaduro o con cosas de estas, claro, para meter un poquito la región donde estamos. Hola, soy Diego Villegas y hoy vamos a preparar un lomo sorpresa en reducción de vermú. Los ingredientes son un lomo, langostino, vermú,
mantequilla, cebolla, ajo, color, comino, pimienta, leche de coco, plátano maduro. Primero voy a ingresar nuestro lomo a unas máquinas que se llaman Soldi, que estas nos van a dar la cocción en un aproximado de 15 a 20 minutos. Vamos a poner a cocinar nuestro plátano, ponemos un poco de agua, le agregamos un poco de color, comino, sal, ya está nuestro plátano pelado, lo partimos en 4 para que nos dé una cocción más rápida. Bueno, luego vamos a empezar con nuestra salsa, que es una reducción de vermú. Adicionamos aceite de oliva, un poquito de cebolla finamente picada, un poco de ajo, digamos que empiece a sofreír un poco, ya que está un poco translúcida, vamos a agregar nuestro vermú y lo dejamos reducir a fuego lento, que suelte sus alcoholes. Luego que ya haya reducido un poco nuestra salsa, vamos a agregarle un poco de vinagre. Ya va cogiendo todos sus sabores, ahora vamos a salpimentar. Ya está cogiendo cuerpo, brillo. Al final le adicionamos un poco de mantequilla para que nos dé un poco más de brillo. Aquí tenemos los langostinos, entonces lo vamos a ingresar 5 minuticos, que coja un poquito de cocción y de ahí lo sacamos y lo salteamos con mantequilla. Vamos a sacar ya nuestro langostino, que le vamos a dar un choque térmico para que no se nos pase de cocción. Aquí ya la máquina nos dio su cocción, solo es sacarlo de la bolsita y darle un salteadito de ajo, mantequilla y aceite. Vamos a hacerle como una pequeña incisión para que nos pueda dar una mejor altura en el montaje del plato. Bueno, vamos a proceder con nuestro lomo. Ya están los 12 minutos, lo sacamos. ¿Qué es lo que hacen estas máquinas? Que nuestras carnes no pierdan reducción, ni pierdan sus jugos. Adicionalmente van marinadas, empacadas aquí al vacío. No nos reduce, lo único que hacemos es ponerla a la plancha un poco para que nos dé como ese toque de brillo y que sea como marcadita la plancha. Ahí mismo la vamos a salpimentar, la vamos a dejar unos 2 minuticos por ese lado y la vamos volteando para que vaya cogiendo su color. Y ahí ya la vemos como queda marcada y como queda bonito el lomo. Nuestro plátano ya está, vamos a proceder a retirarlo. La idea del plátano es rallarlo para que nos quede como una especie de puré. Bueno, vamos a proceder a hacer nuestro puré de plátano. Entonces ponemos un sartén a calentar, aceite de oliva, cebolla larga, un poco de ajo y agregamos nuestro puré. Vamos a revolver, que ya vayan incorporando el sabor de la cebolla, el ajo. Luego adicionamos la leche de coco, color y comino y un poco de cilantro, que es el que me va a dar todo el aroma. Y por último salpimentamos. Bueno, vamos a reservar nuestro puré. Vamos a proceder con nuestro langostino. Va a ser un poco de aceite de oliva, mantequilla y un poco de ajo. Adicionamos nuestro langostino. Solo que nos dé el sabor porque ya tenía la fusión de nuestra máquina. Nos da un poquito de color y brillo. Salpimentamos y queda listo nuestro langostino. Ahora para el montaje vamos a alistar nuestra salsa. Solo es ponerle un poco de mantequilla para darle brillo y emplatamos. Ponemos aquí nuestro lomo, nuestro langostino y vamos a hacer unos quenelles con nuestro puré de plátano. Vamos a bañar nuestro plato. Tenemos unos germinados. Esto le va a dar un toque más de elegancia al plato. Aquí está nuestro plato terminado.